aquí se está tejiendo una peluca o el cabello de un amigurumi. Y lo más básico para tejerlo es hacer un círculo del tamaño de la cabeza que estás utilizando, si son 6, son 12, 18, como sea. Entonces vas a hacer el círculo, después vas a hacer lo siguiente, vas a en la siguiente vuelta, que esta sería la primera, la segunda, la tercera vuelta, comenzando de aquí. Por ejemplo, aquí hicimos lo que viene siendo el fleco o el copete, que son estos más pequeños, y estos van en la parte de atrás. Esto es para un cabello corto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar de aquí, digamos que vamos a empezar, hacemos un punto bajo aquí y vamos a hacer una cadena de 17, 18, 20, 35, del tamaño que ustedes quieran, y vamos a tejer en este caso 17 porque así nos lo pide el patrón. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Como nos están pidiendo puntos altos, entonces las primeras tres cadenas van a ser el inicio de nuestra siguiente, de la vuelta. Entonces vamos a tomar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a agarrar una lazada y en la cuarta cadena vamos a tejer el punto alto, o también se le conoce como doble crochet. 1, 2. Esto es que es doble crochet, dos puntos, puntos altos, ¿okay? Porque son dos simples crochet o son dobles puntos bajos. Entonces vamos a hacer lo mismo toda la cadena. En este caso son 17 menos 3 que quitamos, van a ser 14 puntos altos hasta terminar. ¿Okay? Este círculo es de 18 puntos, entonces se tienen que hacer 18 tiras para el cabello. Como les dije, si ustedes hacen más grande o más pequeña la cabeza, pues ya todo depende de cómo lo vayan a hacer, ¿okay? Pero es muy sencillo. Este es uno de los cabellos que me gustan mucho tejer y lo he tejido en varios, en otros amigurumis. O también pueden hacer el básico de hacer solamente el semicírculo, o sea, que va a tapar. Aquí tengo, por ejemplo, la cabeza. El semicírculo es que vamos a tejer la misma cantidad de aquí hacia abajo, hasta donde queremos el cabello. Y en este caso, bueno, hasta que termine, les voy a explicar mejor. Hasta que acabe esta vuelta, o este cabello, este mechón de cabellos. Y es una manera muy fácil y práctica para tejer el cabello de los amigurumis. Obviamente va, entre más largo sea, pues más tardado es, ¿verdad? Y bueno, aquí ya vamos a hacer el último. Yo le estoy tejiendo el último para agarrarlo y que no quede el hueco, ahorita les voy a explicar. Aunque eso también se puede hacer con la aguja. Ven, aquí queda como un hueco, entonces lo que trato yo de hacer es que quede lo más cerrado posible. Entonces agarro este del punto bajo y lo tejo como para un punto alto. Y en la siguiente cadena o el siguiente punto vamos a hacer un punto alto, un punto bajo. Okay. Bueno, aquí ya me falta una, dos y la última. Y les voy a explicar. Aquí el cabello va a ir así. Se va a tejer aquí. Bueno, se supone debe de agarrarse las que van del cabello de enfrente. De esta manera.
acomodar hacia donde nosotros queremos. Voy a poner nomás de muestra, ¿ok? Hay que poner juntito. Es solamente un ejemplo, ¿ok? Y esto mismo va a ir de este lado. Vamos a acomodarlos así, que queden todos aquí. Y así sería la cabeza con las orejitas. Entonces este es un cabello que es muy práctico y muy fácil para que ustedes lo puedan utilizar en sus amigurumis. Bueno, espero que les haya gustado. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Esto es Estrés Creativo. Nos vemos en otro video. Bye.